Survivor México 2021 terminó su semana 9 con Guillermo Memo Dorantes como el noveno eliminado de la competencia, luego de que los halcones perdieran la inmunidad y tuvieran que nominar a tres integrantes entre los que figuraron Sargento Rap y Pablo Martí. Este último fue el primero en salvarse de la extinción. Y aunque Pablo y Sargento los eligió su tribu para batirse en duelo, el nombre del conferencista resaltó luego de que Julio Barraza, quien ganó el collar de inmunidad, lo sentenciara, asegurando que no era personal. Lo cierto es que la prueba no fue sencilla y el famoso actor quedó fuera del reality, no sin antes revelarnos cuántos kilos bajó de peso durante su estadía en Dominicana. Tras convertirse en el noveno eliminado de Survivor 2021, Memo Dorantes se miró por primera vez en el espejo y se pesó, descubriendo que en poco más de 2 meses, traducidos a 62 días, bajó solamente 3.7 kilogramos, pues cuando inició la aventura pesaba 63 kilogramos y en su último día pesaba 59.3. El intérprete fue uno de los participantes más criticados no solo por sus compañeros de tribu, sino también por los fans en redes sociales. Por eso, cuando salió a la luz el peso que bajó, comparado con Natalia Alcocer, que perdió 8.4 kilogramos, y Daniel Cortés, quien bajó 13.9 kilogramos, se dijo que los halcones tenían razón y probablemente Guillermo no hacía nada. Al principio, cuando el famoso salió, agradeció a sus seguidores por acompañarle en Survivor 2021, revelando que él fue el último integrante en sumarse al programa, pues un día le llamaron y 2 días después ya estaba viajando a la isla del Caribe, por lo que dijo no tuvo oportunidad de prepararse ni física ni mentalmente, y mucho menos de despedirse de sus seres queridos. Asimismo, confesó que hablar y criticar la experiencia desde afuera es muy fácil. Sin embargo, enfatizó que experimentarla en carne propia, con todas las adversidades y vivir en un espacio de 5x5 con 11 personas más de distintas personalidades es otra cosa. Asimismo, detalló que el 35% de sus ganancias van directamente para grupos de personas con VIH, prevención del suicidio, cuidados a la salud mental y combate a la violencia hacia la mujer, entre otros. Y había prometido estar 8 semanas. Sin embargo, superó su estimación y duró 9. Finalmente, en aquel mensaje posteado en su cuenta de Instagram, pidió que no definieran a nadie por su raza, ni por su sexo, ni por su desempeño, ni por sus ideas, ni por su profesión. Sin embargo, las críticas en su contra siguieron, por lo que mandó un segundo mensaje, esta vez publicado en su cuenta de Facebook. Memo Dorantes dijo que en referencia a lo poco que bajó, sí tuvo desgaste físico. Sin embargo, aseguró que muchos entraron con peso de más para tener reserva. Asimismo, reconoció que en muchos duelos no fue bueno, pero resaltó que había ocasiones en las que ni siquiera lo seleccionaban y que lo tacharon de sobreoptimista mientras se burlaban de su personalidad. Además, aclaró que nunca comió más que sus compañeros, pues dijo, todo se repartía equitativamente por Pablo Martí y Adianes Hernández. Siempre se paraba a primera hora por Leña y Almejas al Río, para Paco Pisaña y Gary Centeno, quienes tenían hambre a cada rato. Para terminar, Dorantes recordó que no es bueno juzgar ni desear el mal a nadie y pidió sigan su trayectoria ahora que regresa de su aventura en Survivor México. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluk.mx.